Hola, mi nombre es Víctor, Víctor Sánchez. Tengo 28 años y estoy aspirando a ser uno de los mejores chefs de mi región. Mi pasión por la cocina es gracias a mi abuela. Ella me enseñó a cocinar desde que tengo 12 años. ¿Cómo es de terco, no? Mi abuela es una mujer tenaz. Crió a sus 5 hijos y 3 nietos. Dentro de esos estoy yo. Limpia todo ese reguero, porque así no se puede cocinar. No es una mujer que exprese su amor con palabras o caricias. Bueno, excepto a mi abuelo Manuel. A él sí le cantaba boleros mirándolo a los ojos y sonriéndole mientras le servía el almuercito. Le cantaba a los cisnes. Esa es la misma canción que estamos cantando ahora mismo. De resto, nadie más le expresaba así su amor. Cuando niño, eso me frustraba. Yo deseaba abrazarla y decirle que la amaba y que era todo lo que tenía. Luego, con el paso de la edad y entrando en la adultez, entendí que hay muchos lenguajes del amor y que el de ella es cocinar. Igual que el mío. Tras la muerte de mi abuelo, ella comenzó a sufrir de demencia. Ahora mi plan favorito es cocinarle para que me recuerde. Ella. Ella fue la que me crió. ¡Víctor, mijo! ¡Qué bueno verlo! Usted como es de ingrato, ¿no?